la profesora. Bueno, buenos días. ¿Pueden observar la pantalla, chicos? Sí. Sí. Ya, muy bien. Empezamos. Vamos a ver, les dije que vamos a ver lo que es la la organización administrativa de Tahuantinsuyo. Para eso, vamos a recordar que el Tahuantinsuyo se basó bajo una... bajo dominantes, ¿verdad? Bajo clases dominantes. A ver. Listo. Estableció bajo clases dominantes. Esas clases dominantes predominaban en el Inca. El Inca era quien dominaba todo lo que eran los diversos tipos de organizaciones del Tahuantinsuyo, como la organización económica, la organización social y ahora la organización administrativa. Todo giraba alrededor del Inca, todo giraba. Este tipo de administración que vamos a ver le sirvió al Inca para que pueda, como les dije al inicio, el control del pago del tributo. O sea, él organizó al pueblo en general de tal manera que una familia pueda rendirle tributo a un curaca y un curaca al tucurucuy y el tucurucuy hacer llegar los tributos hacia el Cusco, hacia la capital, ¿verdad? Igual el trabajo era vigilado gracias a este tipo de administración. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a empezar a ver la organización administrativa en el Tahuantinsuyo. ¿Qué observamos en la imagen? Dice que la organización tenía una política decimal. ¿Qué quiere? Me dice el Humo Camayoc, el Huaranga Camayoc, el Pachaca Camayoc, el Chunga Camayoc y el Puré Camayoc. Este tipo de nombres son personajes que intervienen dentro de la organización administrativa, de cómo se administró el Tahuantinsuyo. ¿Ya, chicos? Entonces, yo puedo decir que la administración Tahuantinsuyo, que la administración en el Tahuantinsuyo estaba, digamos, estaba dirigida por el Inca, pero gracias al asesoramiento de sus funcionarios del Consejo Imperial, del quien acompañaba al Inca para que la administración se haga, digamos, de una forma, de una forma correcta y ordenada. Y así las diversas dificultades que tuvieron se pudieran, digamos, subsanar, se pudieran arreglar o mejorar. ¿Ya? Ahora, esta administración del Tahuantinsuyo, digamos que unía,
unía varias, varias acciones o varios grupos de dominios. Como por ejemplo, la organización administrativa unía la población. ¿Cómo se distribuía la población? Unía los instrumentos contables. ¿Cómo es que realizaban sus censos y su contabilidad de productos o de decesos? Unía, tenía estrategias de unificación y su sistema de cómo se podían transportar o cómo podrían dirigirse de un pueblo o de una región a otra. ¿Ya? O sea, vamos a ver eso. Ahora. Como ya hemos visto cómo se iba a organizar, vamos a ver la unidad imperial. La unidad, o sea, el imperio como unidad, ¿qué era o cuál era su función o su administración? Dice, la administración del Tahuantinsuyo se centraba en sus acciones. Se centraba en sus acciones. En la unión imperial, o sea, tenía que estar, todo el Tahuantinsuyo tenía que estar unido entre sí por diversas características. No podía el Tahuantinsuyo, por ejemplo, estar divididos, o sea, tener dos incas, porque si no ya dejaba de ser unidad, dejaba de ser un solo territorio. Tenía que tener ciertas características que los permitieran estar unidos, que permitiera estar todo el Tahuantinsuyo dirigirse hacia una misma línea. Entonces, esos factores que propiciaban el cumplimiento de los objetivos políticos eran, o estaban en base a qué, la presencia del ejército. La presencia del ejército era importante, tanto en el Cusco como en sus territorios anexos, porque recordemos que conforme se iban expandiendo el Tahuantinsuyo, conforme iba expandiéndose el Tahuantinsuyo, era gracias a la presencia del ejército, porque realizaban ciertos pactos o las tierras se unificaban al Tahuantinsuyo por medio de por medio de peleas, luchas. Por el lado de las alianzas, se creaban ciertas alianzas con el objetivo de que pacíficamente estos nuevos territorios pasen a formar parte del Tahuantinsuyo. Pero por medio de las guerras es que no querían unirse pacíficamente, ellos querían seguir siendo independientes. Por eso es que era una lucha incluso sangrienta, porque muchos de los grupos, de las poblaciones que no estaban de acuerdo con el manejo del Tahuantinsuyo, con el manejo del Inca hacia el imperio, es que se dieron diferentes rebeliones. Luego tenemos... la lengua imperial. La lengua imperial era un vínculo de comunicación. El cómo se podían comunicar el Inca con su pueblo o con sus asesores, como por ejemplo nosotros. Nosotros. ¿Qué pasaría si yo en este momento estuviera hablando otro dialecto o otro idioma que ustedes no conocen? ¿Podríamos entendernos? ¿Ustedes podrían entender lo que yo estoy hablando? No, ¿verdad? No podrían entender, porque simplemente tendríamos que tener un mismo idioma, una misma lengua para poder entendernos entre todos. ¿Verdad? Listo. Luego, otra acción, otra característica de la unidad imperial eran los capañán.
Al igual que la lengua imperial, digamos que unía a los pueblos por el idioma, los Capac Ñan o los caminos del Inca o la organización caminera, como lo querramos llamar, también unían a los pueblos y eran creados por los ayllus en beneficio de ellos. Y claro, también se beneficiaba el Estado, porque gracias a esos Capac Ñan es que se realizaban, digamos, diversos, el pago de tributos que era llevado de los ayllu hacia el Cusco, o los mensajes que podía enviar el ejército hacia el Inca, o viceversa, ¿verdad? Eran útiles para poder unir a todo su pueblo. Luego tenemos la contabilidad. La contabilidad también era una característica de la unidad imperial, una característica, una acción que ellos podían tomar, ya que a eso, digamos, existía un registro. ¿Un registro de qué? De poblaciones. ¿Un registro de qué? De riquezas. ¿Un registro del pago de tributos? ¿O un registro de cuántos pueblos se anexaron al Tahuantinsuyo y cuántos no? ¿Cuántos por alianzas y cuántos por la guerra? Entonces, para eso se realizaba la contabilidad. Y luego era el espíritu religioso. El religioso y el artístico, el cómo ellos, a quienes rendían culto, tenían que tener, si bien es cierto, existían varios dioses, pero ellos tenían los dioses en común y sobre todo tenían un dios en común que era, digamos, su padre, ¿verdad? A ver, vamos a preguntar con respecto a eso. A ver, Taira, ¿me escuchas? Sí, profesora, la escucho. Taira. Listo. A ver, Taira, una pregunta, Taira, para ti. Taira, ¿cuál era ese dios que digamos, unía el dios principal del Tahuantinsuyo? ¿El dios sol? El dios sol. O conocido como, a ver, aparte de dios sol, a ver... A ver, Brian. Vamos a preguntarle a Brian. Brian, el dios sol era conocido con otro nombre. ¿Cuál era el otro nombre? No te escucho, estoy activando tu audio, pero no te escucho. ¿Brian? Si no lo sabes, dime, profesora, no lo sé. No hay problema. No lo sé. Profesora, yo sí lo sé. Muy bien, a ver. A ver, Yarly. A ver. Inti. Yarly, ¿cómo se le conoció al dios sol? Inti. Como el Inti, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? El Inti o el dios sol era el dios principal, ¿verdad? ¿Por qué les he preguntado a sus compañeros? Porque están muy calladitos y en el caso de Taira no puedo ver su imagen, por eso les decía. Por eso les decía que me conecten su video, pero no me conectan ustedes su video. Ya, bueno, sigamos. Listo. Vamos a seguir. Mamá. A ver, espérenme un ratito. Seguimos. Listo. Vamos a ver. Entonces, ya vimos las acciones que se daban para la organización. Teníamos la administración. Habíamos
de la unidad imperial, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar de lo que era la división administrativa o la división de los pueblos. Ya, o sea, ¿para qué se dividió el pueblo? El pueblo se dividió para un mejor manejo del tributo, como les dije anteriormente, y el control del trabajo. Las familias, el Tahuantinsuyo estuvo conformado por casi más de 1 millón de familias. O sea, no eran pocas familias las que formaban el Tahuantinsuyo. Eran más de 1 millón de familias. Así que, por necesidad a un mejor control, es que se divide el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, tenemos el Pure. ¿Quién es el Pure? Ya, el Pure era el jefe de la familia. Chicos, gracias a la religión inca, ellos pudieron dar gracias a la tierra por un nuevo producto, una buena cosecha. Ellos pudieron rendirle culto o hacer sus ofrendas por un desastre natural, etc. A ver, un ratito, chicos, espérenme que está ingresando. A ver. ¿Quién ha ingresado? A ver, chicos. A ver, antes de continuar, que no tengo hora a la mano, no puedo ver la hora. ¿Qué hora tienes? Profesora, 9:25. Son las 9:25. 9:25. Ya, muchas gracias. A ver, chicos. A ver. Esta clase es como... Fran, déjame hablar. Ya. A ver. Yo felicito a los alumnos que han llegado temprano. Sí, se han conectado 8:30 porque la clase empieza a 8:30. Pero la próxima clase, el próximo viernes, yo no voy a aceptar su solicitud de ingreso. Su solicitud de ingreso a las 9:20. A las 9, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto para sus compañeros que llegaron temprano. Y fácil, llego como el caso de Frank, entro y me dice, copio. ¿Entendido, chicos? ¿Se copió? Frank, ¿no has escuchado lo que yo he dicho? Fran. ¿Has escuchado lo que yo he dicho? Sí. Ya, entonces guarda silencio. Voy a continuar con la explicación. Sigamos. Estábamos hablando de los dioses. Los dioses, existían diferentes tipos de dioses, del culto que se daba, ¿verdad? Era dirigido por el Wilakumu, que era, digamos, el sacerdote. Era el sacerdote en el Imperio Incaico. Entonces, este tipo de religión era una religión politeísta. ¿Por qué? Porque se adoraba a muchos dioses, a varios dioses. Habían dioses
principales y dioses secundarios. Entonces, gracias a los diversos tipos de dioses, ellos agradecían diversas bendiciones, como también brindaban alguna ofrenda por algún desastre natural. Para ellos, por ejemplo, un temblor era un castigo porque algo hicieron mal. Una sequía, que no había lluvias, también era por un castigo. Entonces, ellos con sus ofrendas, mediante la religión, podían, digamos, aplacar la ira o tranquilizar la ira de alguno de sus dioses. ¿Me entiende? Ahora, ¿dónde le rendían culto al dios principal? Que fue el Inti, fue al Coricancha. Fue en el Coricancha. El Coricancha fue, digamos, el lugar de adoración hacia el sol. ¿Ya? Sigamos. Tenemos el ejército. El ejército fueron los encargados de consolidar la paz en todo el territorio, dentro y fuera del territorio del Tahuantinsuyo. Ya fueron dentro y fuera del territorio. Entonces, ellos, digamos que mediante pactos o alianzas, digamos, pudieron extender el territorio del Tahuantinsuyo, pudieron extenderlo, como también pudieron defender sus territorios, porque hubieron, como les mencioné hace un momento, hubieron pueblos en los cuales no querían formar parte del Tahuantinsuyo, entonces ellos se rebelaban. Pero gracias a este grupo de personas que estaban dentro del ejército, es lo que ayudaban a mantener la paz. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Quién dirigía el...? ¿Quién dirigía el ejército? Lo dirigía el Inca. Lo dirigía el Inca. Él era el quien organizaba el ejército, quien junto con el Consejo Imperial, era quien realizaba las tácticas de enfrentamientos o las tácticas de alianza. Recordemos también que dentro de los pactos del Inca con esos pueblos que tenían que eran, digamos, que ingresaban a formar parte del Tahuantinsuyo, estaban, digamos, el casar a la princesa de ese pueblo con el Inca. O sea, ella pasaba a formar parte de sus payas, de las concubinas del Inca. Con esa alianza, el Inca garantizaba que el pueblo que ingresaba pasaba a formar parte del Tahuantinsuyo de forma, digamos, pacífica. ¿Ya? Entonces, el ejército ayudó mucho. ¿Ya? Sigamos. Ahí tenemos el Capañán y el Chasqui, quien transitaba, y la adoración al dios Sol en el Coricancha. ¿Ya? Tenemos el tributo. El tributo. El tributo era el pago que realizaban los integrantes del Ayllu o los suyos que pagaban hacia el Inca. Ahora, el tributo tenía un carácter obligatorio y anual, o sea, pagaban al año.
Es como, por ejemplo, en la actualidad se paga un tributo anual. Se tiene que pagar cada casa, paga un tributo anual por el predio, por la casa. Entonces, lo mismo ocurría en el Imperio Incaico, se pagaba ese tributo anual y además era obligatorio. Y una persona tributaba hasta los 50 años. O sea, el pueblo tenía que tributar hasta los 50 años, el PUE, el jefe de familia. Después de los 50 años ya no tenía, ya no era obligación tributar. Ahora, se tributaba mediante trabajo o mediante especies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se tributaba mediante el trabajo, la mina o la minca. No el AINI y no la chunca, porque el AINI era el trabajo que beneficiaba al pueblo, a los mismos, a las mismas familias del AINI. Pero la mita y la minca eran trabajos que realizaban para el Estado Inca. Entonces, podían pagar su tributo mediante trabajo. Y nos dice también que podían pagar el tributo mediante especies. ¿Qué significaba especies? Era era la elaboración de productos con materiales que proporcionaba el Estado. Por ejemplo, el Inca necesitaba, digamos, un nuevo ornamento de oro. Entonces, el Inca entregaba o facilitaba el mineral, el oro, para que los artesanos de los tallos, pudieran elaborar una nueva pieza. Entonces, mediante ese trabajo laborioso para elaborar este nuevo ornamento de oro, pagaban su tributo. O la confección de un nuevo manto o de otro artículo que el Inca necesitaba. Entonces, mediante esa forma, pagaban también su tributo. Ahí no existía un tributo monetario. No es que pagaban con dinero, ellos pagaban con este tipo de trabajos. La evasión de tributos era castigada, y era castigada de una manera muy cruel. Si, por ejemplo, nosotros evadimos, por ejemplo, las grandes empresas, cuando evaden impuestos o les quitan la concesión de trabajo que hacen, o es que muchos de sus, bueno, pocos, no todos, muchos de sus gerentes pueden llegar a tener un proceso judicial, ¿verdad? Entonces, es penal evasión de impuestos. En cambio, en el Tahuantinsuyo era, digamos, castigado, porque los castigos allí eran crueles, eran azotes, eran eran casi llegadas a la muerte o convertidos en esclavos perpetuos y hereditarios. ¿Ya? Ahora, existía una cadena tributaria. ¿Cómo es que se llegaba el tributo al Inca? En los ayllus estaban los pure, los jefes de familia. Y también habíamos dicho que estaban los Vizcacamayoc, los Chuncacamayoc, los Pachacacamayoc, etcétera, ¿verdad? El Purec, por ejemplo, entregaba su tributo al Vizcacamayoc, que era su jefe inmediato porque agrupaba cinco familias. Este le entregaba al Chuncacamayoc, ¿verdad? Y el Chuncacamayoc entregaba al curaca, por ejemplo, recibía el tributo. Entonces, este tributo era dirigido al suyuyu camayoc, o sea, al gobernante del suyo. Y este gobernante del suyo enviaba el tributo a través de los mitayos, o los cargueros, enviaban el tributo hasta el Cusco, donde se encontraba el Inca.
¿Entiende? Así es que enviaban los tributos desde el Ayu hasta la capital o centro administrativo del imperio, que era el Cusco. Para recibir la redistribución tenía el mismo proceso. El Inca hacia el Suyuyuc, del Suyuyuc hacia el Curaca y del Curaca hacia los jefes familiares hasta llegar al Purec. ¿Me entienden? ¿O no me entendieron? ¿Entendieron, chicos? ¿Y cómo dicen más o menos? Sí. Entendí, pero bien. Esos a nombres ver. No los capto bien. Sí. No. Claro, no es de que lo van a aprender ahora que terminó la clase. No, tiene todo un proceso. ¿Ya? A ver, tenemos media hora para copiar o tienen una media hora para realizar preguntas que les hayan quedado alguna duda. Si solamente tienen para hacer preguntas, no hay problema. No hay problema. Yo respondo sus preguntas y y se puede enviar los PPTs vía WhatsApp. No hay problema. Copien en todo caso. Vamos desde la... No. Listo. El título es Organización Administrativa. Ya, a ver, tienen 20 minutos para copiar todo. Profesora, ya son dibujos de ahí. ¿Copiaron el título? Todo. Sí. Miss. Ya, para pasar. Claro, pueden poner ese dibujo u otro dibujo. Pasamos a la segunda diapositiva. Pero todavía no copian. Sara, dime. Todavía no ha acabado ahí la primera. Tampoco. No han puesto el título, la primera solo es el título. Ah, pensé que era también los nombres y el dibujo. No. Yo también. ¿Cómo van a ponerse a dibujar ahorita, chicos? No. Dejen el espacio para que puedan ponerle un dibujo. Los nombres están en la organización de la población. Que si no nos da tiempo para copiar, que si no copiamos todo, igual lo podemos ver en la plataforma. Profesora, claro. ¿Puede acercarlo más porque no se nota qué dice ahí? En él. Nosotros podemos acercarlo. ¿Ahora sí?
Ay, así. Profesora, ¿eso también se copia ese cuadrito o algo así? Sí. Oh, yeah. Terminé, profesora. Ya, a ver, pasamos a la siguiente. Mamá. Espera, todavía me falta copiar. Espérese, mi, por favor. Todavía, profesora, me falta copiar. Me falta copiar. Todavía me falta copiar. Mamá.
Todavía me falta copiar. A mí también me falta copiar. Ya, profesora. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? Todavía me faltan dos. Y espero que... Ahora sí, profesora. Ahora sí. Espérese, por favor. Sí, ya, profesora. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. La tarea que está ahí, ¿está en plataforma? No está. Va a estar, se va a subir después de. Mamá. Ya, muchas gracias. Si no alcanzan a copiar, igual les voy a mandar el resumen por medio del WhatsApp. Profesora, ¿el WhatsApp usted ha hecho ese grupo? A los que tienen, pues chicos, a los que tienen. ¿De ese grupo que hizo personal, sos quinto y sexto? Sí, aquí en el grupo de WhatsApp de quinto y sexto. Porque nos quedan solo 9 minutos, porque recuerden que hay otros profesores que también dictan clase. Ya, profesora, ya terminé. Paso a la siguiente. No, todavía. Ahora sí, profesora. ¿Pasó? Sí. Espérese un rato. Me faltan las dos palabras.
Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, profesora. Ya. Ya, profesora. Ya, profesor.
Profesora, ya terminé. Espera. Yo también terminé, profesora. Espera, profesora. Ya, Dios la bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Ya. Chao. Ya, chao. Chao, profesora. Ya, chao, cuídense. Chao.